El propósito de ese tema, hermano, que mire, Dios me ha dado ese tema. Es algo que ha estado aconteciendo en nuestros días. Y yo quisiera que Edwin y Taisha, ¿dónde están? And I'd like Edwin and Taisha, wherever they are. Ah, bueno, pero Edwin está ahí. Edwin's there. Cuando yo estoy hablando de que hay gente que tiene el alma vacía, hermano. When I talk about people that have an empty soul, es algo que no es una idea mía. It's something that's not an idea of his. Es algo que yo he podido ver. Something that is visible, has been seen. Yo le contaba a Edwin y a Taisha. He told Edwin and Taisha que desde que Dios me ha dado este tema, that ever since he got this title, yo oigo ese tema en mi mente. I hear it. He hears it in his mind. Hay almas vacías. There are empty souls. Yo bendiga a la iglesia que gana alma para la gloria de Dios. God bless the church that wins souls. Dios bendiga a los conquistadores. God bless the conqueror. No a los conquistadores de altares, sino a la gente que conquista alma para la gloria y la honra del Señor. Not conquerors of the altar, but people that win souls. Porque tenemos mucha gente buscando altares. Because we have many people looking for altars. Hermano, mire, ya hay que pagarle $25,000 y $30,000. And those same folks need to be paid $25,000. Para que esa gente se mueva. So all those people can move. Pero en Shalom hay hombres y mujeres buscando almas para salvar. In Shalom there are men and women looking for souls. Dele un aplauso al Señor. Give a hand clap for those who do. Yo no estoy en contra de que se le dé 25, 30 mil o 40 mil dólares a alguien. I'm not against paying $25,000, $30,000 or $40,000 to anybody. Pero sí estoy en contra de una iglesia que no gana alma para Cristo. But I am against a church that does not win souls for Christ. Y todos estos mensajes que llegamos a hasta llegar al Congreso, that will lead up to the congressional event, será hablando de cómo ganar almas. We'll be talking about how to win souls. Cómo sentir ese deseo. How to feel that desire. ¿Qué pasa cuando tú ganas un alma para Cristo? What happens when you win a soul for ¿qué pasa en el reino de Dios cuando tú ganas un alma para Cristo? What happens in the kingdom when you win a soul for the ¿qué hace Dios con tu vida cuando tú eres instrumento de Él? What God does with your life when you become His instrument. ¿Cuántos son instrumentos de Dios? How many are instruments of God? Levánteme la mano y vaya. Yo soy un instrumento. Yo soy un instrumento. Yo predico el evangelio. Yo enseño. Yo canto. Yo le hablo a las almas. Yo soy un instrumento. I speak to souls. I am an instrument. Yo quiero que usted llegue el día en que usted respire Cristo, hable Cristo, mire Cristo, piense Cristo, ande Cristo, se sueñe con Cristo, se levante con Cristo, y que la gente diga se volvió loco, y que usted le pregunte por quién, por Cristo. Óigame, esa es la locura más maravillosa que me puede pasar. That is the most marvelous piece of craziness you can go through. Y yo le decía a Edwin y a Taisha, and he told el lunes, Taisha on Monday, yo estoy en mi carro. He's in his car. Y una persona viene y se parquea al lado mío. And a person comes and parks right next to him. Y empieza a insultarme. And starts insulting him. Pero decirme un chorro de cosas, ¿no? But tell him a bunch of things. Y le estoy diciendo a Taisha y a Edwin eso. And he's telling Edwin and Taisha this. Hermano, y llega un señor en un carrito de ruedas. Brethren, and somebody comes in a wheelchair. Y empieza. And starts. En un carrito de ruedas. In a wheelchair. Increíble. Starts talking. Incredible. Y yo le digo, no, yo no voy a decir nada. And I'm like, no, I'm not going to say anything. Dígale al que está a su lado. Tell the person next to you. Cuando Satanás te ande buscando. When Satan is looking for you. Dile, yo estoy ocupado con Cristo. Tell him you're busy with Christ. Dele un aplauso al Señor. Pueden venir en un avión, en un tron. You can come in an airplane, en un carro, truck, en patines. A car, in skates. Y yo estoy enfocado en Cristo. And I'm focused on Christ. Yo no tengo otra meta que no es Cristo. Agradezco a los hermanos que este fin de semana estuvieron orando por mi familia. I'm grateful to those who were praying this weekend for my family.
ganó la batalla, no que perdió, ganó la batalla. She won the battles, not that she lost. Una prima hermana mía que vivió en mi casa. A cousin of his who lived in his house. Me enseñó a caminar cuando yo era chiquito. Who taught him how to walk when he was a little boy. Ella me decía que yo era lindo. She said that he was pretty. Se fue con el Señor. She went with the Lord. Una edad de 80, casi 90 años. She was nearly 90 years old. Pero ya Dios le había revelado, Dios le había hablado. But God had spoken and revealed to her. Porque los siervos de Dios no se mueren de que ahorita para atrás. But the servants of God do not, you know, live to just go. No. Dios habla con nosotros. God speaks with us. Dígame, hermano. Dios habla con nosotros. God speaks to us. Yo no sé. I don't know. La facultad de tu hogar. The faculties available in your home. Cuando tú naciste. When you were born. Pero yo voy a querer traer algunas fotos. But I want to bring forth a few photos. De la natividad de algunas personas. Of the nativity of a few people. Para mucha gente tener un hijo, for many people, having a child es estar en la moda. Is the mode, the fashion state. Es un exhibicionismo. It's a form of exhibitionism. It's what's in. Hay algunos hombres que quieren tener un hijo. There are some men that want to have a son. Para que lleve su apellido. To carry his last name. Y ellos sean inmortales. So that they can be immortal. Hay otros que desean tener un hijo. There are others that want to have a child. Para que el marido no se vaya. So that their wife doesn't leave him. No le dé ningún hijo y déjalo que se vaya. Do not give him any child. Eso no se merece ningún hijo, hermano. That person does not deserve any child. Y un hijo es una cosa muy maravillosa. And a child is something that's too. Yo le mando a mi hijo para que no te vaya. Oh, I'm gonna give him a child so you. Mira, se va en cuanto el tigrito tenga dos años. Listen, as soon as the child turns 2 years old, entonces tú quedas ahí. They're gonna leave and you're gonna stay there. Ellos hay hijos de sexo. There are children born due to sex. Y hay hijos de amor. And there are children born due to love. Come on. That's good. Hay gente que ha dicho, there are people that have said, yo voy a romper ese matrimonio. I am going to ruin that marriage. Le voy a dar un hijo a ese hombre. I'm going to give a child to that man. Para destruir ese matrimonio. To destroy that marriage. Yo estoy diciendo algo que usted no sabe. Am I telling you something you don't already know? ¿Cuántos ustedes han oído de esa historia? How many of you have heard that story before? Dígale al que está a su lado. Tell the person next. Pero yo no sé tu historia. But I don't know your story. ¿Cuál era la circunstancia tuya? What has been your circumstance? ¿Fuiste ese hijo deseado? Were you that wanted child? No sé. I don't know. Yo no estoy diciendo que la vieja hizo nada. I'm not telling you that the old lady didn't do anything. Yo no vengo aquí con el propósito de que usted salga con una idea y usted llame hoy a su mamá en el país. I'm not telling you to call your mom in your native country to talk to her about. El pastor dijo, you know, the pastor said, y yo estoy pensando eso. And, you know, come to think about cuando yo estaba chiquita, tú me jalabas mucho el pelo. But when I was little, you pulled my hair quite a bit. ¿Por qué tú me jalabas el pelo, mami? Why did you pull my hair? No sé. I don't know, but. Pero hay niñas. There are young ladies. Óyame, que le alaban el pelo. What? Duro. Oh, they wait. ¿Cuántas tuvieron esa experiencia? How many had that experience just like waving their hair like really hard? I don't know. Yo no sé. Como que usted no se parecía demasiado. Like you didn't look too much like.